Hey guys, thanks for watching today's video. If you want to see more from us, make sure to subscribe to this YouTube channel. Make sure to follow our social media accounts where we'll be posting more content related to this YouTube channel. Okay, so we are basically doing an early morning trek through the puma area. This is puma territory, they call it, where the pumas live, spend their lives, hunt, and we're on the search for seeing some pumas. Getting in there. Yeah, they have cushions. Yeah, it's not really hard like the hoof of a horse or a cow. Yeah, they produce erosion. Cows, horses, and sheep, they produce erosion in the ground because it's really hard. Yeah, so they kill the roots of grass. Mm. Yeah, but guanacos is soft. Yeah, they are adapted to be in this type of ecosystem. Now it's hard because it's died, but it's normally like a cushion. Mm-hmm. Interesting.
Ya se pierde a la distancia el caballo con su apero, y hasta el hombre más campero anda sobrando en la estancia. Por eso en su circunstancia, viéndose fuera de ambiente, al amparo de un pariente para el lado del pueblo arrumbiao, para vivir amontonado como hormiguero en creciente, donde una manga se estrecha ahora mandan las picanas, y en menos de una semana se levantan las cosechas. Ver una melga derecha hoy no es lujo para ninguno. Si hay que marcar un vacuno, ya no se usan más los piales. Y donde antes había 10 mensuales, ahora se arreglan con uno. Ya no se ve el peón ninjera venir para la deschalada, ni esas grandes caballadas dejando la polvadera. Hoy la familia es pueblera por distintos padeceres, sin chicos y sin mujeres. El campo ha cambiado de vista y anda un solo tractorista para hacer todos los quehaceres. Ya en los mozos no hay apego por cosas que el campo enseña, y como no se usa leña ni aprendieron a hacer fuego. Yo a mi recuerdo me entrego y a nadie quiero ofender. No tienen por qué aprender lo que tal vez no haga falta, pero a la vista resalta que está muriendo el ayer. Solo dejó por allá el tiempo con sus descartes, tapera por todas partes de gente que ya no está. Por ahí de casualidad se ve a caballo un paisano o alguna planta en los llanos de los pájaros, amiga, como para que alguno diga por allá vivía fulano. Y aunque a mí me duela tanto ver un boliche sin pingo, donde antaño los domingos todo fue fiesta y encanto, bienvenido al adelanto, yo hasta les grito salud. Ya se pierde a la distancia el caballo con su apero, y hasta el hombre más campero anda sobrando en la estancia. Por eso en su circunstancia, viéndose fuera de ambiente, al amparo de un pariente para el lado del pueblo arrumbiao, para vivir amontonado como hormiguero en creciente, donde una manga se estrecha ahora mandan las picanas, y en menos de una semana se levantan las cosechas. Ver una melga derecha hoy no es lujo para ninguno. Si hay que marcar un vacuno, ya no se usan más los piales. Y donde antes había 10 mensuales, ahora se arreglan con uno. Ya no se ve el peón ninjera venir para la deschalada, ni esas grandes caballadas dejando la polvadera. Hoy la familia es pueblera por distintos padeceres, sin chicos y sin mujeres. El campo ha cambiado de vista. Enjoyed this video. If you did enjoy this video, make sure you hit that thumbs up like button down below, and thanks so much for doing that in advance. Also, if you have any questions or comments, make sure you leave those down below in the comment section. If you have any suggestions for future videos that you'd like to see, leave those as well in a comment down below. I'll get to those as soon as I can. Don't forget to share this video on social media with friends.